Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a su programa Caminando con la Cultura. Alumnos, maestros de secundarias técnicas, sean bienvenidos a este programa que nos acerca a galerías y museos de la Ciudad de México y más allá. En esta ocasión está con nosotros Alfredo Matus. Él es director de la Galería José María Velasco. Pues lo presentamos, por favor. Santa Mables, ¿cómo estás? Hola, ¿qué dices? Qué gusto verte. Bien, pues aquí viniendo a presentar el proyecto de la galería. Perfecto, cuéntanos, por favor. Pues esta galería pertenece al Instituto Nacional de Bellas Artes. Fue un proyecto para promover la cultura en espacios caracterizados por ser periféricos en ese momento. Fue fundada en 1951. Wow. Entonces se generaron galerías populares en la colonia Doctores, la colonia Guerrero, y la única sobreviviente es esta del barrio de Tepito. Wow. Tiene ya 67 años de existencia y ha tenido una larga trayectoria promoviendo, fue un gran promotor del arte conceptual. También fue uno de los pioneros en eso, fuimos pioneros también en promover el arte urbano, que ahora inunda todas las calles de la Ciudad de México. Rompimos ese estigma de que eran vándalos y son creadores. Así es. Junto con Circo Volador y Faro de Oriente, ¿no? Ahora ya tenemos unos 6 años con un programa. Nuestra misión es resarcir el tejido social, generando proyectos culturales. La intención es ahora ligarnos a comunidades específicas para ser un vocero de la creación y los puntos de vista de diferentes grupos sociales que a través de la documentación o del trabajo artístico tienen un enfoque y una opinión muy peculiar que debe ser conocida por todos, sobre todo para romper prejuicios y estigmas sociales, ¿no? Sí, que tan difícil es a pesar de estos tiempos modernos, ¿no? Así es, y bueno, es una labor social y cultural, precisamente siendo una galería pública, pues promover esta apertura, ¿no? Que la gente se conozca más y rompa sus prejuicios del otro, ¿no? Bien, pues bueno, estamos aquí con Alfredo hablando sobre esta galería, descubriendo qué papel tan importante ha tenido a lo largo desde su creación en el impacto que tiene el arte en esta ciudad, ¿no? Pero bueno, José María Velasco es una persona que quizás para muchos no pueda ser alguien que conozcamos. ¿Podemos hablar un poco de él? Mira, José María Velasco es un pintor de finales del siglo XIX, principios del XX. Él es pieza clave para entender el arte mexicano. Así es. En esa época todavía México tenía esa visión occidentalizada de que el buen gusto y la expresión artística tenían que ser odaliscas griegas, ninfas, toda esta visión que se daba en Europa. Sí, que venía entonces de Europa. Todas eran mujeres blancas, desnudas, en espacios bucólicos y demás. Uh-huh. El paisaje en esa época se da mucho. Y entonces sí. José María Velasco es el primero en detectar, bajo esa influencia de la importancia de la pintura del paisaje, que él vive en el Valle de México, hay una realidad distinta, aquí no hay esos bosques con nieve y demás, pero se topa que tenemos un valle peculiarísimo, ¿no? Así hay nopales, hay pedruscos, está el lago en ese momento todavía vigente, están los volcanes al fondo de Puebla, y entonces eso se vuelve un emblema, es un primer artista que lejos de mirar hacia Europa, mira hacia México, a México. Y entonces se vuelve punta de lanza para que después todo un movimiento, 2 décadas después, con Diego Rivera, el movimiento muralista, lo descubren y se dan cuenta. Sí, hay artistas que buscan una identidad nacional. Entonces es por eso tan importante y por eso esta galería lleva su nombre. Excelente. ¿Tienen cuadros de él en esa galería? No contamos con cuadros. Los cuadros están en el Museo Nacional, porque pues sí, ya ahora son patrimonio artístico. Patrimonio, sí. Nosotros no tenemos en custodia obra permanente.
Por eso nos dedicamos a desarrollar proyectos, 6 a 7 proyectos al año. Bien. Y con esta intención, insisto, del resarcimiento social, que la gente se conozca en su diferencia, ¿no? Así es. Y ahí queda un poco el nombre, la diferencia entre nombre de museo y galería, ¿no? O sea, la galería siempre está cambiando, siempre está hablando de temas mayores, bueno, recurrentes en el sentido de que cambian y cambian y cambian. Los museos no, los museos son un poco más estáticos. ¿Es una idea falsa que tengo yo? Lo que pasa es que los museos tienen colecciones permanentes. Así es. Precisamente acogen patrimonio y entonces lo van acumulando y desarrollando proyectos a partir de esas colecciones. Es. Las galerías son más abiertas y buscan precisamente a artistas que están vigentes. Nuestra visión es muy puntual, buscamos artistas autodidactas, buscamos artistas en medios convencionales, puede ser pintura, gráfica, fotografía y demás, porque ahora ya con el arte conceptual hacen videoarte, instalación y demás. Sí, sí, entonces nosotros nos abocamos a los medios tradicionales, pero sí con un enfoque totalmente distinto. O sea, nueva carne fresca, como le dicen. Estudiantes, ¿no?, recién egresados de las escuelas de arte, jóvenes autodidactas, gente desconocida. Hemos hecho una revisión bien interesante, por ejemplo, de fotógrafos de los años 60 y 70, que forman parte de la cultura pop mexicana, que por ese prejuicio también a veces de clase no aceptamos. Gentes que hicieron fotografía, por ejemplo, tuvimos al pionero de la fotonovela en México, que ahora es todo un emblema, Antonio Caballero. Él es muy famoso por haber fotografiado a Marilyn Monroe cuando vino a la Ciudad de México. Entonces, lo tuvimos ahí, tuvimos a Juan Ponce de Guadián con una serie de vedettes y la cultura de la noche durante los años 60. Tuvimos hace poco a Jesús Magaña, que él retrató a todas las estrellas del cine, teatro y televisión de esas generaciones. O sea, era el fotógrafo de las estrellas. Exacto, entonces esa visión también nos importa porque también queremos romper la etiqueta de que arte es algo exquisito, buen gusto y lejano a la realidad de las personas. No, todo es expresión cultural. Y por eso nos dirigimos a entender que lo mismo una fotonovela como el libro más exquisito, lo mismo una pieza de museo, una pintura al óleo, como un graffiti en la calle, hablan de las personas, del momento que viven, y por eso ahora desarrollamos un proyecto bien especial. Este año tenemos una exhibición, por ejemplo, ahorita estamos con un proyecto que se llama Viricuta, que es una convención de artistas, se llama la Convención de Artistas y Trabajadores del Arte Metropolitana, que se unieron para apoyar a estos asuntos que está sufriendo el territorio huichol o huixárika, como se debe pronunciar. Entonces, todo en Real del 14 y toda esta zona minera, hay una devastación por la explotación de minerales y entonces estos artistas se unen para defender ese territorio, que es territorio simbólico de los huicholes. Para ellos, su concepción del mundo es el sol ligado a la tierra, ligado a los elementos naturales, y la destrucción de ese hábitat destruye toda su visión del mundo. Entonces, por eso invitamos a artistas que hablan de esa causa, de que no puede haber intereses contemporáneos que vayan por encima de toda una cultura originaria nacional. Milenaria, ¿no? Así es. Bueno, ¿qué te parece si vamos a un corte y seguimos hablando de este interesante tema, por favor? Ok. Regresamos. Hola, chavos de DGES TV. Estamos en el programa Cultura de Paz, un estilo de vida. Soy Óscar Ortiz y todos los jueves a las 11:30 estaré con ustedes compartiendo experiencias, conocimientos sobre cómo construir una cultura de paz. Estaré compartiendo con invitados temas muy interesantes, divertidos y de importancia para su vida diaria, como compartir con sus amigos, con sus familias, una vida en armonía. Los espero todos los jueves 11:30 de la mañana en DGES TV, TV Aprendiendo. Y recuerden, la cultura de paz, la paz finalmente, se construye entre todos. Oye, ¿cómo es tu novio? A veces es lindo, es tierno, solo que pues cuando le sale su lado mala onda, es celoso, agresivo,
Es otro. Ya no sé qué hacer. Actúa. No dejes que te haga daño. Pide orientación y ayuda. Por una vida libre de violencia. Gobierno de la República. Hola, soy Tere y soy empresaria como Ana y Mari, Pepe y Tony. Mi empresa comenzó con 250 pesos de la quincena de mi casa. Hoy tengo 41 sucursales y mis productos llegan a todo el país. México necesita más y mejores empresas para generar más empleo. Decídete a emprender. Visita pepitono.com. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Les saluda Jorge Escamilla H., escritor y autor del libro La Sociedad Moderna, y los invito a que sigan ahora el programa La Sociedad Moderna TV por The Gest Media, donde con ayuda de nuestros invitados vamos a explicar diferentes temas, como puede ser las diferentes generaciones, los millennials, la generación Z, la generación X, el papel de la mujer durante los últimos 30 años, vamos a hablar un poquito de la educación, en este caso para la generación Z, entre muchas otras cosas más. Los invito a que nos sigan los lunes de 12:30 a 1, aquí por The Gest Media, y en las redes sociales, obviamente, me encuentran como Jorge Escamilla H. Invitamos a ciudadanos con cualidades y experiencias extraordinarias. Así que no se lo pierdan, nos vemos los lunes de 12:30 a 1, La Sociedad Moderna TV por The Gest Media. Gracias. Muy bien, ya estamos de regreso con Alfredo Matus. Él es director de la Galería José María Velasco, ubicada, pues, ¿dónde? ¿Dónde estamos ubicados, por favor? Estamos ubicados en la calle de Peralvillo 55, Colonia Morelos, muy cerca del monumento a Cuitláhuac. No. Ahora hay una estación de Metrobús ahí mismo. Estamos cerca del Metro Lagunilla también, a 4 calles. Y nuestra página es www.galeriavelasco.bellasartes.gob.mx. Muy bien, chicos, pues anótenlo, por favor. Cuéntanos un poco más sobre lo que van a hacer este año. Este año tenemos planteado un proyecto. El 19 de mayo es el Día Internacional de los Museos y también el Día Internacional contra la Homofobia. Entonces, durante esta visión tenemos un proyecto que se denomina Laberintos Insospechados entre la misoginia y la lesbofobia. Y entonces queremos hablar precisamente de un movimiento de mujeres lesbianas que durante los años 70 y 80 hicieron movilizaciones para afirmar sus derechos a manifestar no solo su realidad sexual, tenían una visión transformadora de la sociedad. Sí. Vivimos bajo un modelo muy fuerte, patriarcal, sí, masculinizante y sexista. Muchas mujeres reproducen como madres eso en los hijos. Sí, sí, sí. Entonces, ellas tenían un enfoque de definir una relación entre hombres y mujeres mucho más igualitaria. Bien. Y entonces, vamos a hacer una revisión del movimiento. Es un movimiento político y social que se da de más o menos 1971 al 86, cuando emergen estas famosas marchas del orgullo homosexual. Y entonces vamos a dar un acercamiento específico a su punto de vista como mujeres lesbianas. Luego tenemos un proyecto que se va a denominar el Triángulo de las Luciérnagas, con un artista fotógrafo de San Luis Potosí, que ha hecho un levantamiento sobre la cultura de los psicotrópicos, pero desde una perspectiva cultural. Precisamente, él siendo de San Luis, ha hecho un levantamiento de esta visión mágica que tiene el peyote para los huicholes y de los nuevos peregrinos, es decir, toda una generación de jóvenes que quieren experimentar eso. Luego de ahí se enlaza a través de unas becas que recibe por institucionalmente, y estas becas lo que hacen es que lo llevan a Brasil para estudiar el fenómeno de la ayahuasca, que es otra sustancia alucinante, pero que tiene un carácter ritual y místico dentro de la cultura brasileña. Y al final tenemos un proyecto, son tres, por eso se llama el triángulo. El último acercamiento es sobre la legalización de la marihuana en Montevideo, allá en Uruguay. Es legal, hay cafés ahora, digamos así como existen cafés en la Ciudad de México, hay sitios de consumo controlado,
Y es precisamente para romper muchos estigmas sociales y también modificar la cultura de la violencia. Claro. Ellos en Uruguay dijeron que esta violencia que ha generado el narcotráfico finalmente puede ser controlada si se legaliza en los países donde circula, ¿no? Entonces esta visión va por ahí. Luego tenemos un proyecto homenaje a Naum Bessenil, que es un excelente dibujante de los años 80. Y después de eso vamos a tener como último proyecto algo que se denomina La Vida Loca, que es cómo la influencia de las bandas y las pandillas en Norteamérica, sobre todo en California y Texas, han influenciado a través del tatuaje y por este flujo migratorio a muchas personas que ahora están en reclusión. Entonces hay una estética del tatuaje muy específica, sí, iconográfica. Totalmente. Y entonces vamos a explorar esos símbolos y ahora resulta que dentro de los reclusorios hay muchos artistas que están produciendo bajo esta estética. Hacen pañuelos en dibujo a tinta, hacen pirograbados sobre piel. Wow. Y entonces vamos a mostrar esta visión. Ellos probablemente ni siquiera tienen idea, porque a lo mejor fueron incluso personas que estuvieron en Tijuana, porque estuvieron en Guadalajara o porque estuvieron aquí mismo en la periferia de la Ciudad de México o en alguna otra parte, pero que esos flujos de información tiene conexión con el muralismo chicano de los años 60, tiene toda una conexión con el tatuaje que viene desde el oriente, es decir, desde Nueva Zelanda, Japón y China, llega a California y se inserta como una cultura, parte de una cultura pop, de ahí llega a las bandas y pandillas norteamericanas, uh-huh, y se extiende con el flujo migratorio a la frontera mexicana y de ahí viene hacia el sur. Entonces vamos a entender este proceso a partir de una población muy acotada que son los reclusorios, sí, masculinos, que han utilizado esta estética para desarrollar primero sus tatuajes en la piel y que ahora lo vierten como expresión artística en otros materiales. Hombre, qué interesante, Alfredo. Entonces, son una serie de exposiciones. Así todo es. Todo este año, ¿no? Todo este año tenemos 6 exposiciones, ya llevamos 2, entonces nos faltan 4 por realizar. Aparte, tenemos un programa alterno de pláticas que van a ir acompañando estas exhibiciones sobre los temas que he planteado. Tenemos un programa de talleres también, permanente. Uno para niños, ajá, es un programa permanente de actividades escénicas. Se llama Giros y Malabares, que es una introducción al arte circense, ajá, para chavos, niños de 6 a 12 años están, perfecto, en este proyecto, jóvenes, los sábados. Y tenemos otro para adolescentes y adultos. Entonces, de 12 años en adelante están en Notedama los domingos en un horario de 2 horas continuas cada fin de semana. Este es Notedama. Otedama. Otedama es para adolescentes y adultos. Sí. Giros y Malabares es para niños. En Otedama, ¿qué hacen? Perdón. Otedama también es hay una introducción a la danza aérea. Oh, muy bien. Y trabajan todo este asunto de la manipulación de objetos circenses. Oh. No solo es hacer piruetas, es manejar clavas, sí, manejar discos, pelotas, manejar pelotas, sí, aros y demás, de una manera controlada y artística, ¿no? ¿Trapecio? Estamos todavía planteándoles, es un asunto de seguridad que tenemos que, claro, ver, entonces no es tan sencillo. Las telas es suficiente por ahora, pero sí, pues tarde o temprano, ahorita también estamos se está intentando trabajar con, son unos aros enormes, muy pesados, que hacen giros especiales. Sí, muy bonito. No recuerdo el nombre del objeto, pero están empezando a trabajar con estos. El tamaño de una persona. Exacto, la persona va girando y manipulándose dentro. Sí. Entonces va por ahí los proyectos. Tenemos también un diplomado en albures, que me parece muy importante mencionar. Es una apuesta a reconocer este juego del lenguaje que establecen dentro del barrio de Tepito. Ajá. Y entonces es entender la dinámica, las influencias culturales y este ejercicio. Hay ejercicios prácticos, hay toda una contextualización histórica y cultural, y entonces lo ofrece gente del mismo barrio, el cronista del barrio, Alfonso Hernández y Lourdes Ruiz, que es la campeona del albur. Wow. Y entonces ellos, tenemos 4 emisiones al año, son 4 martes, ajá, ahorita está por iniciar el próximo, no, ya inició este martes, y el siguiente es la segunda sesión de 4 que se hacen por periodo, y tenemos 4 emisiones al año de estos talleres. Y entonces uno sale como
licenciado o en albures. Tienes un diploma, sí, un reconocimiento, porque te digo, no es nada más entender el manejo del albur, es claro, entender claro. Por qué se da. Y otra vez hablamos de estos juegos de poder, ¿no? ¿Cómo es cultural este sentido? A veces de humillación, sí, pero hay que tener una agilidad mental en construir sentido para que la plática tenga una hilación, sí. Utilizando como metáfora cualquier cosa. Que sea, entonces, eso es fantástico y hay una brillantez ahí, hay una calidad cultural, un poder de la imaginación enorme para que, como tú y yo estamos hablando ahorita, pero si estuviéramos en términos de albur, tendríamos que utilizar muchos elementos que estuvieran en nuestro alrededor, sí. Para hacer este juego y esta dinámica. Es un juego. Es interesante porque a pesar de que es una visión prácticamente sexista, es una mujer quien lo imparte y entonces rompe el rol y el esquema. Pues es una campeona, ¿no? Exacto, así es, ¿no? Entonces va más allá de la construcción de género, es esa habilidad mental que construyen las personas, que es una tradición ya, claro, y cómo se recoge, ¿no? También, exacto, ¿no? Y es abrevar el lenguaje, exacto, cómo el lenguaje, eso se le llama desdoblamiento, uh-huh. Unas palabras que significan algo pueden significar otra en un diálogo y en un contexto específico. Así es. Bueno, pues, ay, qué lástima, estamos llegando al final. Cuéntanos sobre los costos, los horarios, por favor. Abrimos de martes a domingo de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Los miércoles está abierto hasta las 8 de la noche para aquellas personas que trabajan o estudian tarde. Y la entrada es gratuita. Solo nuestros talleres para adultos tienen un costo, puedo mencionar el monto, claro. Son... $370 es para todos los talleres, o sea, de adultos. ¿Mencionaste? Todos esos que es Otedama y el diplomado tienen ese costo. Y los eventos de exposición, las presentaciones del libro, las conferencias y las exposiciones mismas son totalmente gratuitas, los talleres para niños también. Perfecto, bueno, pues es una excelente opción, la verdad. ¿Redes sociales, por favor? ¿Tienen algún sitio? Bueno, nos comentaste un sitio web. La verdad es que no me la sé, pero tenemos una página en Facebook, que creo que es Galería Velasco, y tenemos también un Twitter, pero no me sé el código. Lo más probable es que en el sitio web estén las ligas, ¿no? Ahí están las ligas. El sitio web y ahí están las ligas para que se comuniquen ustedes, por favor. Es muy interesante esto que nos están planteando. Acérquense a la página, ustedes podrán, registramos cada evento con fotografías para que se den una idea del tipo de exposiciones que realizamos, del público que acude, de los proyectos alternativos, es decir, hay mucho que la cultura mexicana puede ofrecer y entonces nosotros bastante. Hacemos enlace para proyectar a excelente. Este tipo de visión alterna a esta noción de arte de buen gusto, ¿no? Así es, pues muchas felicidades, la verdad. Gracias. Es un excelente trabajo que a lo largo de más de 60 años así ya es. Lleva a esta galería, es algo que, pues no pocas realmente, ¿eh? Esa serie incluso... Después de Palacio de Bellas Artes y del Salón de la Plástica Mexicana, la galería es el espacio más antiguo en la promoción de la cultura contemporánea en México. Impresionante. Entonces, por favor, chicos, maestros, acérquense, ahí los van a recibir con el mejor trato. Nos despedimos, gracias. Desgraciadamente. Alfredo, muchas un gusto. Gracias por venir. Gracias, gracias. Y gracias a ustedes por sintonizarnos. Nos vemos próximamente aquí en Caminando por la Cultura. Hasta luego.